momentico les voy a contar, o en un momentico vamos a hablar entre todos, a ver qué será eso del idioma, ¿listo? Por ahorita le doy la palabra a doña Ligia Mayra. A doña Ligia Mayra, que ella es la secretaria de Educación, ella va, nos va a dar unas palabras. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, reciba mis felicitaciones por este grupo tan selecto de niños que nos han acompañado en este espacio para recordar una fecha como la de hoy. ¿Qué fecha estamos celebrando hoy? ¿Quién le cuenta qué se celebra en el Día del Idioma? Los libros. ¿Los libros? ¿Qué de los libros? Leer, qué rico. ¿Qué más podemos hablar del Día del Idioma? No te escucho. Vestirse de verde, ¿por qué de verde? A ver, en una fecha como hoy, 23 de abril, le estamos rindiendo un homenaje a nuestro idioma español, que tiene un extraordinario legado de cultura para nuestro idioma. En la tarde de hoy, Juan Carlos Montoya, que es el promotor de literatura, nos ha preparado un interesante documental en el que nos va a hablar del Día del Idioma y en el que va a ser una reconstrucción muy significativa de un diccionario infantil. Ese diccionario infantil es una estrategia maravillosa para que ustedes, los niños, la lean, la pongan en práctica y la aprovechen, porque igual que ustedes como niños pueden enriquecer todo ese idioma a través no solamente de la lectura sino también de la escritura. Yo sé que con Juan Carlos, ustedes, los niños que han participado en estos talleres, se van formando como pequeños escritores. Es algo que desde la infancia y desde las instituciones educativas se puede fortalecer para que el día de mañana tengamos escritores colombianos tan grandes como el Premio Nobel de Literatura que tenemos en Colombia. Se me escapa el nombre en este momento. Gabriel García Márquez. Lo he tenido todo el día y se me... Bueno, como Gabriel García Márquez o como otros escritores que empezaron de niños y que hoy son reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional. Qué rico que ustedes se motiven a escribir esos pequeños cuentos, historietas, poemas, versos, para que en adelante puedan ser unos grandes escritores. Bienvenidos a este espacio de cultura y que disfruten mucho de esta jornada que nos ha preparado Juan Carlos. Muchas gracias. Igual a Dulfari, coordinadora cultural, muchas gracias también a la docente que nos acompaña en la tarde de hoy y a Lucía, Olguita Bustamante, muchas gracias. Bueno, señoría, bueno, muchas gracias. Bueno, niños, ya les cuento. Bueno, niños y adultos, porque la actividad está pensada para los niños y también para los adultos. Lo que vamos a hacer hoy van a ser, a ver, yo hago la cuenta, van a ser tres o cuatro cosas, no recuerdo bien. Lo primero es que vamos a ver un video que grabamos aquí en el santuario con motivo de esta celebración del Día del Idioma. Pero primero entonces quiero preguntarles a ustedes, ¿quién me sabe decir qué es el idioma? Ah, bueno, primero, ¿en qué fecha estamos? El 23 de abril. El 23 de abril, cierto, el 23 de abril celebramos en todos los países de habla hispana el Día del Idioma. ¿Quién me quiere levantar la mano y me dice qué es el idioma? Escuchemos a Mariana por aquí. Mariana dice que es leer, ¿cierto? Está bien, cuando leemos estamos utilizando el idioma. ¿Quién dice otra cosa distinta? A ver, pero a ver, levanta la mano. Tú, ¿cómo te llamas? Sarita, Sarita, ¿qué nos dices? ¿Qué es el idioma? Pero háblenos en el micrófono, para que se escuche en la cámara, a ver. Hablar. Ah, perfecto. Por aquí nos dijeron que leer. Sarita nos está diciendo que también es hablar, ¿cierto? ¿Ustedes creen que el idioma es hablar también o no? Sí, no. A ver, Juan Diego. Comunicarse. Ah, comunicarse, muy bien. Esos muchachos están muy avispados. Y escuchemos a la última vez. Jeffrey. ¿Cómo hablamos? Claro.
Claro, bueno, entonces hay muchas cosas, ¿cierto? El idioma no es solamente lo que son los libros, sino también lo que hablamos y lo que decimos todos los días, lo que le comunicamos al compañero. Vamos, buena atención. Otra cosa que también es el idioma es cuando uno está utilizando el idioma, cuando está escribiendo, ¿no? Ahí también está utilizando el idioma. Bueno, entonces bien juiciosos, sin hacer bulla y atendiendo al video, vamos a ver fragmentos. El Instituto Cervantes y la Real Academia Española oficializaron desde hace algunos años, el 23 de abril, que es pues la fecha del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, como día pues oficial de, en que se celebra el Día del Idioma Español. Esta celebración, pues digamos como la proponemos desde la Casa de la Cultura y el Programa de Literatura, este año pues queremos darle como el siguiente enfoque. Y es que el idioma, más que ser, digamos, un producto pues como reverencial o monumental, al que haya que rendirle como un culto, al que haya que celebrarlo, y muchas veces lo hacemos sin saber las razones de por qué hay que hacerlo, yo creo que es, digamos, un producto vivo que está, digamos, como en el seno de la comunidad. Y entonces el mensaje que le queremos dar, digamos, a la comunidad santuariana, el 23 de abril, es que el idioma lo hacemos todos y que el idioma no es digamos, la prescripción de los eruditos, de los que conocen la lengua, de los que crean los diccionarios, de los que redactan la gramática, sino que también es un producto cultural que se está formando en todo momento. Como muestra de eso, lo que pues quisimos hacer para esta celebración es crear un diccionario de los niños. Fue un trabajo muy interesante porque los niños, pues le planteamos a los niños ciertas palabras escogidas al azar para que ellos plantearan la definición. Y resulta de eso un trabajo interesantísimo porque, digamos, las palabras oficiales contenidas en los diccionarios, digamos, toman variantes. Las variantes de la subjetividad de los niños del santuario, con sus, digamos, con las historias de su infancia, con sus temores, con sus creencias. Y entonces vemos que el idioma se hace rico. Incluso, pues, a veces pues resultaban palabras o definiciones de palabras, pues, digamos, como nada pulidas o como no muy delicadas, pero digamos todo eso le da vida al lenguaje. Entonces el mensaje que queremos dejar este año en la celebración del Día del Idioma es que el idioma nos pertenece a todos, que el idioma está presente en la comunidad, que no es solamente un instrumento para expresar ideas, para expresar conceptos, para expresar emociones, sino que, digamos, está inmerso en el día a día, sino que ocurre de un modo inconsciente. Creo que es importante desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de que cuidemos pues nuestra lengua, ¿cierto? De que fomentemos nuestras formas de expresión, ¿cierto? Pero creo que mucho más que celebrar un día del idioma o hacer hincapié en determinado idioma, debería más bien trabajarse como la celebración del lenguaje. En primer lugar, como para ser más universal, más lleno, más estético inclusive. El lenguaje es un medio muy importante, ¿sí? De hecho, es lo más importante que tenemos para expresarnos, para manejar lo que nosotros hacemos. Básicamente, ¿qué es idioma y qué es lenguaje? El lenguaje es el modo que nosotros tenemos para expresar nuestras cosas como seres humanos, ¿cierto?
idioma ya se refiere a determinada forma de lengua de cada cultura. Día de los niños. Es el día del idioma. ¿Usted cree, pues, cuál es su opinión sobre esta celebración? Yo creo que el día del idioma es un día para conmemorar, pues no es el hecho de ser españoles y de manejar el idioma español. De todas formas, hay que saberlo vivir, no simplemente decir y saber qué significa ese día, por qué se celebra ese día, porque como yo, muchos no sabemos qué es ese día. El día del idioma. ¿Usted por qué cree que es importante una celebración como esta? Porque hay que mantener la cultura de la literatura, de la lectura y el reconocimiento de los cuentos. No, qué pena. No, señor. Estamos celebrando el Día del Idioma. ¿Usted cree que es importante o que no es importante una celebración? ¿O cuál es su opinión sobre esa celebración? No, hay que celebrarla para no perder la costumbre, señor. El Día del Idioma. ¿Usted sabía? No, pues no me acordaba bien, pues hace tiempo es que no leo. Pero hay que leer. ¿Y sabe por qué se celebra el Día del Idioma? ¿O cuál es su opinión sobre esta celebración? Pues el idioma es, pues, muy bueno porque nosotros tenemos un idioma el cual nosotros hablamos mucho idioma y debemos de conocerlo muy bien de dónde viene, pues la forma de hablarlo correctamente. No, ahí sí me corto, hermano. No. ¿Cree que es importante celebrar el Día del Idioma? Creo que sí. Sí. ¿Por qué? Porque saber hablar bien. Claro, saber expresación, ¿no? ¿No le parece? Sí. No, pues que me parece muy bien. Que celebren todo, y es que aquí se está celebrando todo en este pueblo. No es el Día del Niño. Es el Día del Idioma. ¿Usted cree que es importante celebrar el Día del Idioma? Ah, sí, claro. Es importantísimo, cómo no. ¿Por qué? Porque el Día del Idioma se descubre mucho la naturaleza, el agua, todas esas cosas de la naturaleza. ¿Sabe que estamos celebrando el 23 de abril en Colombia? No. Estamos celebrando el Día del Idioma. ¿Usted cree que es importante la celebración del Día del Idioma? Sí. ¿Por qué? Me pregunte, no. No, a mí no. Muchas gracias, no. Celebramos el Día del Idioma. ¿Cree que es importante esa celebración? Sí, el Día del Idioma. ¿Y usted qué opina sobre esa celebración? Muy chévere. ¿Por qué? Ay, no, ¿por qué no? ¡No! ¡No! La pena. No. No. Es en vivo. Ay, no. Ahorita sí. Yo no sé. Gracias a mi Dios, no me doy de cuenta. ¿Sabe qué celebramos el 23 de abril? No. Celebramos el Día del Idioma. ¿Usted qué opina? ¿Sabe qué es el idioma? Sí, lo que habla la gente. El Día del Idioma. El Día del Idioma, muy bien. ¿Y usted qué opina sobre esa celebración? Pues es algo muy importante porque es que nosotros debemos celebrar el día de nuestro idioma. Si lo queremos y lo respetamos, lo debemos celebrar. No. El Día del Idioma. ¿Usted qué opina sobre esa celebración? No, pues es importante porque para informarnos de lo que, pues como es nuestro idioma, pues el idioma. Importante informarnos de lo que hablamos y cómo surgió todo y los inicios de todo. Sí, claro, el Día del Idioma. El Día del Idioma. ¿Y usted qué opina sobre la celebración del Día del Idioma? Pues me parece muy importante, de todas maneras el idioma hay que cuidarlo, hay que respetarlo y la buena utilización de las palabras. Estamos con doña Ligia Mayra, ella es la secretaria de Educación, y queremos conocer la opinión de ella sobre la celebración del Día del Idioma que, pues, según el Instituto Cervantes y la Real Academia Española, es el 23 de abril. ¿Cuál es su opinión sobre esa celebración? Me parece muy oportuno y muy enriquecedor que se vuelva a retomar todo este tema del Día del Idioma, puesto que es una manera de motivar a los niños, a los jóvenes, a los adultos frente a las letras, frente a la motivación por la lectura,
por el idioma. Yo recuerdo con mucha emoción las grandes fiestas que se hacían con motivo del mes de abril, del Día del Idioma en el municipio, en las escuelas, y es muy válido volver como a incentivar a los niños. Además es una responsabilidad y un compromiso de todos nosotros como partícipes del sector educativo y como también servidores públicos. El idioma es muy importante porque a lo largo de la historia ha sabido reunir un sinnúmero de palabras con las cuales nos hemos hecho entender, y me parece que se llega a un estándar de que si todos tenemos palabra en común, sabemos de qué se habla. La celebración del Día del Idioma habría que llenar muchos más requisitos para trabajar mucho mejor y no caer en el error que siempre caemos de celebrar, pero nunca trabajar, leer, fijarnos en lo que decimos, fijarnos en cómo lo decimos. Creo que es importante celebrarlo, pero es más importante aplicarlo. Aplicarlo es mucho más importante. Creo que el punto central de toda acción debe ser muy, muy a la par con la palabra, ¿sí? Si el mundo está presto a trabajar en base al trabajo de Cervantes, por decirlo así, pues por lo menos debería estar presto a que todo el mundo también conozca a Cervantes. Y detrás de Cervantes, el mundo está lleno de celebraciones, pero no llegamos al punto central de lo que queremos en realidad celebrar. Se celebra un Día de la Madre, pero no sabemos ni siquiera quién es la madre. Celebramos el Día del Idioma, pero no sabemos ni siquiera qué es el idioma. Es una aventura muy... Es como estar en Alicia en el País de las Maravillas, básicamente. Es que eso se descubre, eso no se dice, eso se trabaja, se vive. Decir qué es el idioma es decir qué es una serie de normas, acontecimientos a través de la historia, acontecimientos a través de las formas del lenguaje que vamos viviendo y que vamos experimentando y trabajando en el transcurso de ella, de la historia. Me gusta mucho subjetividad. Porque representa pues eso que somos cada individuo, lo que nos gusta a cada persona, entonces me gusta mucho esa palabra. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Especial, abarca muchos campos, abarca personas, abarca sitios, abarca eventos y abarca situaciones, por eso es importante. ¿De qué? ¿Del Día del Idioma? El Día del Idioma, pero una palabra que a usted le guste mucho, que usted utilice mucho, que le guste mucho, que le recuerde muchas cosas, y si nos puede decir por qué. No, pues todo lo que creó el Señor es bello y maravilloso, sí. Yo creo pues que a mí me agrada, es todo me agrada a mí, porque lo que Dios creó es lo más maravilloso que hay. Qué pena con ustedes que hoy día falta. En este momento no me acuerdo de ninguna, que todas me gustan, pero no van a pasarlo por televisión, que me matan en la casa. Utilizo muchas palabras, entonces pues sería difícil saber cuál utilizo más. No, pues que encomendar a mi Dios es lo primero que hace uno, encomendarse a Dios. ¿Sí o no? ¿Dios es la palabra que más le gusta? Creo que sí.
Gracias a Dios, ese es el nombre popular en ese pueblo. Gracias a Dios por todo. ¿Y por qué le gusta esa? No, porque primero Dios sobre todas las cosas. Que me gusta mucho. Como de que... Una palabra que le guste mucho. El idioma tiene muchas palabras, corazón, cielo, agua, tierra, aire. Una palabra que le guste... El agua y la tierra. ¿Y por qué? Porque de eso vivimos, del agua y de la tierra y del... Amor. ¿Por qué? Porque es la máxima expresión hacia la persona que uno ama y a los seres que están a nuestro alrededor. No. ¿Cualquier palabra? No, ninguna. Ay, no. Una palabra. Viaje muy chévere. ¿Y por qué? Porque sí, me encantaría viajar, pues, algún día se me presentará la oportunidad, no sé, pero... Ay, ay, no, ahorita si no me case, está grande en vivo. De religiones. Español, porque habla la gente así, yo no entiendo inglés ninguno, porque no entiendo. ¿Qué palabra me gusta y por qué? Árbol. Árbol, ¿y por qué le gusta esa? Porque es un objeto. La voluntad, es muy importante la voluntad. ¿Por qué? Porque es muy importante para llevar una vida con voluntad, uno puede lograr todo. Pues hay muchas palabras que tienen importancia, pero yo creo que el amor es una palabra que lo resume todo. No, muchísimas. Me parece que nuestro idioma español tiene un repertorio fascinante en el que uno no se vara para decir cualquier cosa, ¿cierto? Igual usted lo decía ahorita, los gestos, las miradas, los escritos son palabras, pero yo creo que la palabra que gana eso es amor. La palabra que a mí más me gusta, más que todo por el sentimiento que viene de la persona, es sinceridad. Porque no importando de quién venga, es muy importante que las personas sean claras con lo que quieren decir y con lo que quieren de los demás. Bueno, mi palabra es reclamar, porque es una palabra que tiene varios significados, bastantes significados. Pues el primero y como el más inmediato es pues como hacer un reclamo, hacer una reclamación, como demandar algo, pero también está en el campo semántico del reclamo de las aves, del seducir, del llamar, de hacer un señuelo, y es una palabra que me suena muy bonito y pues además tiene un campo semántico amplio. Y la otra que me encanta, pues no por su significado sino por su sonoridad, es Acapulco. Solamente, no, pues no es que conozca Acapulco ni que tenga un significado para mí, sino que el sonido es muy especial. Como ustedes pudieron ver en el video, pues mucha gente no sabe que pues, a veces se celebra el idioma. Yo creo que no es tan importante saber pues, una fecha, conocer que se celebra cierta fecha. Lo más importante es aprender a usar el idioma y aprender a saber qué es el idioma, ¿cierto? Y cómo lo vivimos nosotros. Bueno, vamos a hacer entonces a continuación, vamos a ver la presentación del diccionario infantil. Aquí hay muchos niños que participaron en la construcción de ese diccionario. ¿Qué se hizo con ese diccionario infantil? Le cuento a las personas que nos están viendo a través de las cámaras y a las personas adultas que están aquí en este recinto. Lo que hicimos fue construir un diccionario con palabras escogidas al azar y entregarle esas palabras a los niños y pedirles desprevenidamente el significado, la definición. Uno ve, digamos, en esas respuestas el mundo de los niños. Uno alcanza a descubrir el mundo que tienen los niños, cómo piensan los niños, cómo ven los niños. Ellos piensan con sus miedos, con sus creencias, con sus angustias, con sus esperanzas, y realmente construyen un idioma distinto de los diccionarios, digamos, oficiales, pero que es el mundo de nuestros niños, de los niños de acá del santuario.
Les vas a presentar una diapositiva donde vamos a contar algunas palabras. Los que están aquí, seguramente muchos niños van a decir, ay, esa la dije yo, esa es la mía. Bueno, entonces les voy a hacer la presentación en PowerPoint y luego les voy a entregar un ejemplarcito. Es un ejemplar muy sencillo, es un folletico fotocopiado, pero que será pues como el inicio de un diccionario más grande que más la podamos entregar a fin de año en una edición mucho mejor acabada. Pero de todas maneras es una buena muestra de ese trabajo que hemos hecho con los niños. Vamos a ver, los niños, por ejemplo, una definición de anciano. Adelante, bien, pues, siéntense. Venga, entren, siéntense. Edison, adelante. Ahí sí quitan atrás. Bueno, una definición de anciano de un niño. Algún niño dijo, persona que se mantiene sentada, dormida o acostada. Asesino, dice, es cuando alguna persona es mala y le cae mal, y lo coge y se lo lleva, y lo mata y sigue matando. Bueno, ¿quién me define qué es banana? De los que están aquí presentes, ¿qué niño va a decir que es un banana? A ver, Mariana, dígalo duro en el micrófono. Una fruta. Una fruta. ¿Qué más es un banano? A ver, el Mafe. Algo que se come. Que se come, una fruta es algo que se come. Juan Diego. Tiene cáscara amarilla. Tiene cáscara amarilla. A ver. Es un alimento. Claro, bien duro. Es un alimento. ¿Quién tiene otra distinta? La última. Bueno, vamos a ver la definición de una de las niñas que asiste a los talleres de literatura. Dice, el banano es como la luna, es amarillo y es rico. ¿Sí es cierto eso, no? Sí. ¿Y por qué que es como la luna? Porque es como la media luna. Es una media luna, perfecto. Vamos a ver qué más. Bobo. Pusimos a un niño de Benin que era bobo y vea la respuesta que nos dio. Es cuando alguien no juega en el descanso y se pone a estudiar. Vea pues estos muchachos, ¿no? Vamos a ver otra definición de otra palabra. Dios. Vamos a ver. ¿Quién quiere decir que aquí es Dios? Vamos a definir la palabra aquí. Que quede eso grabado en televisión. Vamos a escuchar por aquí a Juan Andrés. Es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. ¿Qué más era Dios? Es nuestro Creador. Nuestro Creador. ¿Tú? Es nuestro Rey. Nuestro Rey. Vamos a ver qué dicen las niñas. Es el papá. ¿Es el papá? Muy bien, es el papá de uno. A ver, por allí desde atrás. Venga, mi amor, acerca al micrófono y nos dice, ¿qué es Dios? ¿Qué es para ti Dios? Espera. Nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Digo que las palabras no son solo como están en el diccionario, sino que todos creemos. Todos tenemos una idea distinta de las palabras, ¿cierto? Y esas definiciones son importantes. Bueno, vamos a ver qué respuesta nos dieron los niños. Dios. Dios es una persona que le ayuda a las demás personas. Ejemplo, a los pobres, a los enfermos y a los feos. ¡Ah! ¡Qué niños más tremendos! Como que los bonitos no necesitan ayuda de Dios según esto, ¿no? Bueno, sigamos mirando más palabras. Escuela. Mira lo que respondió este niño. No me gusta ir. Esa es la definición de escuela. ¿Quién me quiere decir que es la escuela? A ver, Jeffrey. Es donde uno va allá y aprende mucho. Uno vaya y aprende cosas, uno va a aprender en la escuela, ¿cierto? A ver, uno que no haya hablado. A ver, David. La escuela es que aprende mucho y aprende lecciones. Uno aprende mucho y aprende lecciones en la escuela, ¿cierto? A ver, otro que no haya hablado, usted no ha hablado. Ya lo duro al micrófono. ¿Dónde se puede ir a escribir? Ah, uno también va a escribir a la escuela. A ver, la última, Mafe. Aprende a leer también en la escuela. Y este niño o esta niña nos dice, escuela,
no me gusta ir. Bien, todo eso es válido, uno puede tener los sentimientos. Vamos a seguir viendo más palabras. Gordo. Vamos a ver la definición de gordo. Esto, hay tres definiciones. La primera, cuando una persona come demasiado, y ahí es cuando aumenta de peso. Pasa de sobrepeso a obeso y puede causar diabetes. ¿Qué niños más informados le digo? A ver la segunda definición. Gordo es pesado, come mucho y alta la presión. ¿Cuál presión? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál presión? La presión de las camisas. También le queda muy apretada la camisa. ¿Qué otra presión será la que tiene alta? A ver, usted. La presión del cuerpo. ¿Qué otra presión tendrá? Yo creo que falta una. A ver, Matías. El pantalón le queda grande. ¿El pantalón le queda grande al gordo? A ver, escúcheme a Isabel. Es una enfermedad. Es una enfermedad. ¿Isabel, qué consiste en enfermedad, gordo? La presión alta era una enfermedad. Ah, bueno, pero hoy aprendimos otra cosa aquí. Yo pensé que era la presión arterial, ¿cierto? La presión de la vena, de la sangre en las venas. Pero ya sabemos que la presión en las piernas, la presión de la camisa. Estamos aprendiendo de eso, muchachos. Vamos a ver, la tercera definición de gordo es, el gordo es como una pelota. Infierno. Vamos a hacer un sondeo aquí, a ver. De los de allá atrás. Tú, dinos, ¿qué crees que es el infierno? ¿Dónde vive el diablo? ¿Quién más? ¿Quién dice algo distinto? A ver, alguien que no ha tocado. ¿Te llamas Luisa? Es donde purgamos los pecados. ¿Los qué? Los quemamos. Ah, muy bien. Bueno. A ver, escuchemos a Kevin. Es donde uno va y no se porta bien y mata a las personas. Es donde uno va, si uno no se porta bien y se mata a las personas. Estos muchachos son tremendos. Vamos a ver qué dice aquí el significado del segundo diccionario de la lengua española que hicimos aquí en Santuario. Dice, el infierno es donde vive el diablo. Y si uno comete muchas faltas graves en la tierra, se va para el infierno y se quema. Estos muchachos saben mucho. Vamos a ver otra definición. Lentejas. Lentejas. Lentejas es una sopa para la alimentación muy maluca. ¿Ya les gusta la sopa de lentejas o no? ¿Qué más buena, la sopa o el arroz? ¿La sopa o la carne? Bueno, el niño que definió esta palabra no le gusta la sopa de lentejas. Vamos a ver otra palabra. Miedo. Oiga lo que dice este niño. Es un niño de la vereda de San Matías. Se llama, no voy a decir el nombre. Dice, miedo es cuando se va a dormir y se porta mal. Luego la mamá le dice que se vaya a dormir y ahí se sale el monstruo del armario. Vea el monstruo. Monstruo tremendo. Muerto. Muerto es un hombre. Ah, no, pero ahora les pregunto a ustedes, a ver, ¿ustedes qué creen que es un muerto? Alguien que no haya hablado, a ver, ¿qué? ¿Ustedes qué vi? Es un muerto que no lo vi. Ah, porque lo leyó. Ya lo leyé. A ver. Un muerto es un esqueleto. Todos los muertos son esqueletos. A ver. Escuchemos a Isabel. Isabel nos quiere decir. Dígalo duro, mi amor, en el micrófono. Y se te escuche en la cámara también. Un muerto es la persona que no tiene vida. ¿Eh? Un muerto es una persona que no tiene vida, ¿cierto? Muy bien. A ver, por aquí, ¿quién más? A ver, Jorge. A ver, Mariana, la última definición de muerto, porque le damos a la oficina. Estar
enterrado, después sale y está lleno de tierra. Todo eso que nos han dicho estos muchachos es cierto. ¿Cómo, Juan Diego? Convierte en esqueleto y el alma se va para el cielo o al infierno. Estos muchachos muy tremendos. Vamos a ver qué nos dice la definición. Muerto es un hombre que no respira y chorrea sangre si lo mataron. Sudor. ¿Qué es el sudor? Uno que me diga para que avancemos. A ver, contame. Pero entonces, ¿qué es el sudor al fin? A ver, Mafe. Cuando alguien está cansado. Cuando alguien está cansado. Eso todavía como que no me parece que sea el sudor. A ver, por aquí. El sudor es la deshidratación. Pues más fácil la deshidratación. Vamos a ver qué nos dijo el niño al que le preguntamos eso. Él dice, el sudor es alguien que corre mucho y se le sale el agua por la cabeza. ¿Uno solo suda por la cabeza? No. ¿Por dónde más suda uno? ¿Por dónde? Por los pies, por las axilas, ¿cierto? Por el cuello, bueno. Vamos a ver, ya estamos acabando. Sujeto. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué creen que es sujeto? ¿Qué es sujeto? A ver, dígalo uno y ahora en el micrófono. Aquí. Se puede equivocar. Nadie sabe qué es sujeto. A ver, Isabel, ¿qué otra vez Isabel? Isabel, con toda la mano. Por acá. Es un humano. Es un humano, sí. Un sujeto es un humano, ¿cierto? Es una posible definición. Vamos a ver la definición de este niño. Dice, sujeto. Es cuando un señor muy alto sale de la casa y luego toda la gente lo ve como extraño y ahí le dicen sujeto. Peligrosa esa definición, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a mirar la definición de sol. A ver, ¿quién me dice que es el sol? No, ya la vieron, ya no me paro. Dice, el sol es el que seca la ropa. Soldado. No, vamos a leerlo para que avancemos un poquito. Vamos a escuchar la definición. Dice, el soldado es una persona que lucha contra personas que son malas y también por la libertad de los secuestrados. Y también miran feo. Parece soldado como mira feo. Este tiene cara de general. La sopa. La sopa, dice, es un alimento nutritivo. Oiga, este niño, ¿cómo sabe? Este niño es un nutricionista en potencia, pero miedoso, dice. Es un alimento nutritivo y se puede hacer con letras de comer y tiene vitamina A, B y C. O sea que todos a comer sopa. Bueno. Que coman mucha sopa en letras. Claro. Bueno. Les voy a mostrar el diccionario, el folletico que se armó y que les voy a regalar si se manejan bien. Sofi. Tal vez enseñamos que le voy a regalar esto para que lo coloquee ahorita. Listo, vale pues, siéntese. Este es el diccionario, un diccionario folletico muy sencillito, pero contiene pues muchas más definiciones que las que aquí les mostré y además tiene unas imágenes que ustedes las pueden colorear. Yo ahorita, si ustedes se van a manejar bien juiciosos, ustedes se manejan bien juiciosos, les doy el ejemplarcito. ¿Listo? Bueno, entonces ahorita les entrego el librito. Ahorita vamos a hacer lo siguiente. Pero para esto van a tener que hacer silencio y concentrarse. Porque si no, tenemos que parar la actividad. ¿Listo? Porque les voy a leer unos versos de Rafael Pombo. ¿Ustedes saben quién es Rafael Pombo? Sí. A ver, esos muchachos son muy sabios, saben mucho. Vamos a escuchar, a ver, escuchemos a Juan Diego. Un escritor que hizo los cuentos infantiles. Ay, María, por Dios, Juan Diego, qué bien. Que vea la mamá de Juan Diego eso, este muchacho es muy inteligente. Aquí está
Bueno, a ver, Juan Andrés. Es un fabulista. Es un fabulista, escribió fábulas también, ¿cierto? A ver, Kevin. Que no nos cansemos, le voy a leer unos versos de Rafael Pombo. Van a escuchar. Van a estar bien atentos. Listo. Y después de que yo les lea eso, escúchenme por acá, chicas, por favor. Niñas, escúchenme. Miren, después de que les lea los versos de Rafael Pombo, vamos a hacer unos dibujos entre todos. Yo les voy a dar hojas y colores. Y saben que nos vamos a tomar esta pared de la Casa de la Cultura y vamos a dejar eso ahí unos 2 o 3 días para que la gente lo vea. Vamos a ver los dibujos y los vamos a pegar en la pared donde el pari nos dé permiso. Esa pared se puede pegar. Sí, listo. Les voy a leer. Perdón. Les voy a leer una historia. La historia de la pobre viejecita. Pero esa historia es pura música. Y ustedes luego van a hacer unos dibujos. Vamos a ilustrar estos versos. ¿Listo? Dice así, todos bien atentos. La pobre viejecita. Érase una viejecita sin nada que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Tenía caldo, chocolate, leche, vino, té y café. Y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. ¿Ustedes creen que esa pobre viejecita tenía que comer o no? ¿Quién escuchó que era lo que comía la pobre viejecita? Bien. Bien. Hay unos por ahí que están desconcentrados. Vamos a escuchar qué más comía la viejecita. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba sino Andrés y Juan y Gil, y 8 criadas y 2 pajes de librea y corbatín. ¿Quién la cuidaba? A ver, ¿quién? Andrés, Juan y Gil. Andrés, Juan y Gil, porque dice el poema que no tenía nadie quien la cuidara. Y que decía que no tenía que comer. ¿Y qué era lo que comía? Carne, huevo, pan, pez. Que no tenía quien la cuidara. ¿Y quién la cuidaba? Juan, Andrés y Gil. Y 8 criadas. Ah, vamos a ver. Nunca tuvo en qué sentarse. No tenían que sentarse sino sillas y sofás con barquitos y cojines y resorte al espaldar. Ni otra cama que una grande más dorada que un altar, con colchón de blanca pluma, mucha seda y mucho olán. Y esta pobre viejecita cada año hasta su fin tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo la espantaba siempre allí otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. Y esta pobre viejecita no tenía que vestir sino trajes de 1000 cortes y de telas 1000 y 1000. Y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo, anduviera la infeliz. Apetito nunca tuvo. Apetito nunca tuvo, acabando de comer, ni gozó salud completa cuando no se hallaba bien. Se murió de mal de arrugas, ya encorvada como un 3. Vamos a escuchar el final, porque ustedes debieron haber escuchado para poder hacer el dibujo. Se murió de mal de arrugas, ya encorvada como un 3, y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. Y esta pobre viejecita, al morir, no dejó más que 11 joyas, tierras, casas, 8 gatos y un turpial. Duerma en paz y Dios permita que logremos disfrutar las promesas de esa pobre y morir del mismo mal. ¿Quién es el autor de esto? ¡Rafael Pombo!
Bueno, ¿escucharon la historia o no? Sí. Una historia muy musical, ¿cierto? Un poema hermoso. Bueno, vamos a... Perfecto. Pero con el micrófono. Para que escuchemos en la cámara también. Profe, bien fuera. Ustedes en la escuela ya vieron a Rafael Pombo, ¿cierto? Sí. Y ustedes saben que ahorita en mayo vamos a conmemorar los 100 años de su muerte. Y por eso en este año el Ministerio de Educación Nacional quiere que lo recordemos porque él quiso escribir un libro para niños, ¿sí? Y decía que él quería que todos los niños lo recordaran por los cuentos, las fábulas y las historias que les quería contar a través de los libros. Y por eso contó, escribió sobre la pobre viejecita. Finalmente, ¿qué se murió la pobre viejecita? ¿Se murió de pobre o de viejita? Viejita. ¿Y estaba así lisita y jovencita o muy arrugadita? Muy arrugadita. ¿Arrugadita como un qué? ¿Un 5 o un 3? Como un 3, muy bien. También escribió muchos otros cuentos que eran fábulas. Fábulas, y las fábulas, recuerden que las fábulas se ponen a hablar a los animales. Hay una fábula muy famosa, ¿quién se acordará de ella? El rinrin, o el renacuajo paseador. Muy bien, lástima que el rinrin renacuajo se nos haya ido. ¿Por qué? ¿Y quién se sabe el rinrin renacuajo? Uy, yo lo dejaría que lo contaran, profe. Eso era lo que les quería contar. Por eso él, 100 años después, como escribió cosas muy lindas para los niños, mire, hace 100 años que se murió y todavía estamos hablando de él, ¿cierto? Cuando ustedes se vuelvan escritores, date la mano a los que se quieren volver escritores. Todos. Los vamos a recordar, los van a recordar, aunque hayan pasado 100 años después de nuestra muerte. Sí. En nuestra muerte, así como Rafael Pombo. Profe, gracias. Profe, muchas gracias a usted. Bueno, niños, vean. Entonces, como es un grupo muy numeroso, y como vamos a hacer una actividad de dibujo, no nos podemos demorar mucho. Ustedes bien juiciosos, nosotros les vamos a prestar colores y hojas, pero los colores los utilizamos. No los van a empacar en el bolsillo, no los van a llevar, los dejan todos aquí porque eso es para seguir trabajando con ustedes. ¿Entendido? Listo. Entonces, los que quieran, el rinrin lo vimos al comenzar, vimos el video al comenzar, entonces. Y muchos se lo saben, completo y hasta pequeños. Bueno, entonces. La pobre viejecita. La pobre viejecita. Érase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café. Y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba sino Andrés y Juan y Gil, y 8 criadas y 2 pajes de librea y corbatín. A la orden. Nunca tuvo en qué sentarse sino sillas y sofás, con banquitos y cojines y resorte al espaldar. Ni otra cama que una grande, más dorada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho lan. Y esta pobre viejecita, cada año hasta su fin,
tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí otra vieja de Antiparras, Papalina y Peluquín. Y esta pobre viejecita no tenía que vestir sino trajes de mil cortes y de telas mil y mil. Papetito nunca tuvo acabando de comer, ni gozó salud completa cuando no se hallaba bien. Se murió de mal de arrugas, ya encorvada como un tres, y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. Duerma en paz y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esa pobre y morir del mismo mal.